Horiek garela, duela lau urte aski esan zutenen parte garela. Erabat usteldu zegoen erregimen hori eraintzi nahi dugunek ere bagara. Guk garbi dugu. Nafarroak gure etorkizuna modu librean erabaki behar dugula. Erabaki nahi dugu zer nolako harremana izan nahi dugu Espainiarekin. Eta argi dugu ere, eta erabaki nahi dugula, zer nolako harreman izan nahi dugu gainontzeko euskal lurrealdarekin. Guk oso argi dugu ere, zein den gure helburua. Euskal Errepublika. Erabaki dezagun, gora Nafarroa, gora Euskal Herria. Marta Vilalta, Jordi Solé eta Rubén Zela. Espetxetik gaurko ekitaldi honetarako idatzi duen gutuna irakurriko digu. Aurrera. Eskerrik asko, egunon Nafarroa, egunon Euskal Herria. Es un placer estar aquí, pero es un placer poner la voz a un hombre gigante, a Oriol Junqueras. Amigas y amigos de toda Euskal Herria, tenemos mucho que compartir. Tanto que hoy más que nunca es necesario estrechar los lazos entre los diferentes pueblos del Estado español. Sumar y coordinarse, más y mejor. Nuestro problema jamás puede ser España y los españoles. Tan legítimo es sentirse español como vasco o catalán, o sentirse a la vez ambas cosas de manera espontánea y natural. Y así es en el caso de muchos vascos o catalanes, así es en mi ciudad, San Vicenç dels Horts, y así es entre muchos de mis amigos, compañeros y compañeras. Y eso no les impide compartir un mismo proyecto de futuro, un mismo proyecto de libertad, igualdad y fraternidad, la voluntad de vivir y convivir en una república catalana. El 1 de octubre, en Cataluña, pero también para muchísima gente de otras latitudes, evidencia la sinrazón del Estado español. El 1 de octubre marca un antes y un después. Ya no hay marcha atrás posible. El 1 de octubre vivimos como millones de personas se acercaron a los colegios electorales pese a los golpes, los porrazos y las amenazas. Ese día vimos la fuerza y vitalidad de la pacífica y tenaz defensa de un derecho fundamental. Vimos cómo decenas de miles de ciudadanos soportaron una lluvia de golpes por defender cívicamente las urnas y poder expresar una opinión a través de un referéndum. Y denunciamos una democracia que cojea en manos de un nacionalismo español que erosiona la convivencia y pretende resolver los problemas a golpes, ya sea policial o judicial. Este Estado no prioriza los derechos, ni civiles, ni sociales, ni las libertades. El Reino de España involuciona y tristemente nos demuestra que su razón de ser, la última, tiene mucho que ver con blindar una herencia y unos privilegios los de un régimen que sirve los intereses de unos pocos frente al resto. El Estado parece sentirse fuerte y reacciona arremetiendo contra la ciudadanía, por pacífica que sea. Cuando un Estado no protege a sus ciudadanos, cuando les golpea y les impide expresar su opinión, ha dejado de ser un instrumento válido para servir a esos ciudadanos. Pero tal vez este Estado no sea tan fuerte y está espantado cuando niega el diálogo y le emprende a golpes, aquí o allí.
Esta es una razón más para aunar esfuerzos, para lograr una mayoría social mucho más sólida y para ofrecer un proyecto entregador, ilusionante para todas y todos. Acordaros de esa ya célebre canción, La Estaca, traducida a multitud de idiomas, que dice aquello de: si yo les tiro for per aquí, si tú les tires for per allá, según que tombe, 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 y ens podrem alliberar. Nos podremos liberar. Hay que seducir. Hay que seducir, hay que convencer, hay que ofrecer un futuro ilusionante, hay que luchar por una sociedad más justa y libre. Y esto es lo que hacemos y que tenemos que hacer conjuntamente. Un abrazo a toda la gente de Euskal Herria, un abrazo a todos los que aman la libertad. Persistid, porque yo lo haré. Nosotros lo haremos hasta que se dibuje una sonrisa inmensa en la cara de toda la buena gente. Muchísimas gracias. Oriol Junqueras, Soto del Real, Sergio Creatín. Estamos aquí hoy porque somos pueblos hermanos. Y los hermanos y las hermanas demuestran su fraternidad, sobre todo cuando pasan por momentos complicados, por momentos difíciles. Y nosotros en Cataluña hemos pasado y estamos pasando por momentos difíciles, es verdad, pero contamos con vuestra solidaridad, con vuestro apoyo, con vuestra amistad. Muchas gracias, Euskal Herria, no lo olvidaremos nunca. Estamos pasando un momento difícil, ¿por qué no decirlo? Anímicamente, es difícil seguir adelante cuando tienes amigos en la cárcel o en el exilio y mucha gente represaliada y mucha gente que sufre la represión. Pero el problema no lo tenemos nosotros, porque cuando votar en un referéndum se convierte en un acto de disidencia, el problema no es de los que votan, el problema es de los que reprimen, es del Estado que permite reprimir a votantes pacíficos. El problema nunca es de los demócratas, el problema nunca somos los demócratas. De la misma manera que si por escribir una canción te tienes que ir al exilio, el problema es de este Estado donde ocurren estas cosas. Y si por una pelea de bar te roban la juventud en una cárcel, el problema también es el Estado. Libertad, jóvenes, de Chazu. Estado que nunca ha ido sobrado de democracia, nunca le ha sobrado democracia a España, y ahora lo vemos claramente. Seguramente vosotros lo habíais visto antes, pero los catalanes y las catalanas lo hemos visto claramente desde hace un par de años. El problema es de un Estado que utiliza mal su poder judicial, que retuerce el Estado de Derecho en función de sus intereses para que vaya a su favor, y que utiliza las instituciones del Estado para callar nuestra voz, para intentar que no hablemos, que callemos, que no nos expresemos, que no ganemos. Eso es lo que quieren. Pero tengo una mala noticia para ellos. Hemos escuchado a través de Marta una carta de Oriol. Mientras yo estoy hablando aquí, Oriol está hablando desde una celda, pero está hablando en un meeting electoral en Cambrils en este momento. Y está hablando, ¿sabéis por qué? Porque a este Estado, que es el que tiene el problema, le da miedo lo que pueda decir Estrasburgo.
Y sabes perfectamente de qué va, Arnaldo, sabes perfectamente de qué va, ¿no? Les dan miedo a Estrasburgo, por eso dejan hablar a Oriol. Resulta que han tenido a Oriol y a los otros presos y presas políticas encarcelados un año y medio. Le han robado su libertad un año y medio. Le han tenido silenciado un año y medio. Y el día que pueda hablar, ¿cómo lo vemos? Pletórico. Le vemos pletórico, con ganas de hablar, con ganas de seguir luchando, sin ningún reproche hacia nadie, queriendo sumar, queriendo avanzar, queriendo ganar. Y eso, me imagino, la rabia que les da y que les hace a los represores ver una persona que después de un año y medio sale en una rueda de prensa y da una lección de democracia y de valores. Así seguiremos, porque es de la única manera que sabemos hacer las cosas. Y el día 28 de abril, en Cataluña, en Euskal Herria, vamos a parar los pies al tripartito de fachas. Les vamos a parar los pies al partido más corrupto de Europa, al Partido Popular. A Ciudadanos, un partido que nació para dividir, para confrontar y para odiar. Y eso lo sabemos muy bien en Cataluña, demasiado que los conocemos. Y también pararemos a los de la Reconquista, claro que sí. Les vamos a parar llenando las urnas de votos. Les vamos a parar de la única manera que sabemos hacer nosotros las cosas y de la única manera que sabemos ganar, convenciendo y contando votos. Y lo vamos a hacer con toda la convicción de aquel que sabe que el camino puede ser quizá más largo de lo que quisiera, quizá más duro de lo que quisiera, pero que sabe que hay un camino, sabe dónde está el camino, sabe dónde está el final del camino y sabe dónde llegar. Y este final se llama República, repúblicas, y hacia allí vamos. Y 8A, por cierto, que paremos los pies al tripartito de fachas no quiere decir que demos un cheque en blanco a nadie. A nadie. Ni al PSOE, ni a las otras izquierdas. Ni al PSOE, ni a las izquierdas, mejor dicho. Y después del 28 de abril, nos veremos también el 26 de mayo. Habrán muchas elecciones, pero en unas iremos juntos. Las elecciones europeas. Y allí también trabajaremos juntos. Desde Galicia, desde el BNG, desde EH Bildu, desde Esquerra Republicana y otros partidos, para que Europa entienda de una vez que no sirve de nada mirar hacia otro lado, cuando en la Unión Europea hay represión, cuando en la Unión Europea hacer un referéndum se convierte en un delito. No puede seguir la Unión Europea mirando hacia otro lado. Esta no es la Europa que queremos en Ahora Repúblicas. Y vamos a cambiar esta Europa. Orain Republicà. Nada más, amigas y amigos. Muchos ánimos. Que vienen días intensos, de hecho hace años que estamos en una dinámica intensa, pero juntos, con nuestro apoyo mutuo, con nuestra solidaridad, vamos a avanzar y vamos a ganar. ¡Gora Euskadi Askatuta! ¡Viva Galicia Libre! ¡Viva Cataluña y los países catalanes libres! ¡Viva!